Buenas noches, esto es Don de Lenguas. Hoy vamos a hablar de acentos y parlache en Colombia. Los acentos regionales han dado para todo un cuento aquí, para los chistes, para las peleas, para los resabios de algunas ciudades y las burlas de, entre cordilleras, entre mares, sobre maneras de hablar y maneras de ver también. Vamos a hablar entonces un poco con Roberto, con Memo Ángel, con Reinaldo F. Pitaleta sobre el tema de los acentos regionales y cómo se fueron construyendo y cómo se han ido deformando. Me imagino que esos acentos se han, se han ido moviendo, no sé si se han ido perdiendo y nos hemos vuelto más homogéneos o por el contrario se conservan. Hablemos un poquito de cómo se fueron creando y cómo se fueron formando esos acentos regionales y no sé si hay unas primeras eh, diferenciaciones, si hay unos primeros chistes, si hay unos primeros escritos que hablen de esos acentos y den cuenta de maneras distintas de, uh -huh. de nombrarlos. No sé quién quiera De acuerdo con la antropología, los acentos son producto del medio ambiente donde se vive. Y cómo ese medio ambiente produce sonidos y el hombre los reproduce. De hecho es lo mismo que hace un niño, ¿no? Uh -huh. Le dice al gato, gato y no, miau, o al perro gru, guau guau, ¿cierto? Entonces, en ese juego de los acentos Aparece primero lo que estamos nombrando, uh -huh. el número de vocales sordas y agudas que tiene eso que nombramos y la forma en cómo aglutinamos la lengua. Uh -huh. Y es una especie de deformación también. ¿no? Es una como sí, deformación claro. de una lengua original y, y que, que recibe eh, influjos propios de donde llega también por por paisaje, sí, Claro, por, por clima, ejemplo, por... en Colombia eso es evidente. En los que llegan al Caribe son andaluces. Uh -huh. Ahora, lo sí, más lindo sí. es que no habla, no tenía la Z. La Z la cogen con Carlos II. Eh, te, eh, casi uno de esos Carlos. Sí. Y Carlos III, Carlos II, el hechizado que no sabía hablar. Y Carlos III. <laughs> Pero ya. ahí asumen la Z, por eso no hay Z en América. Pero sí hay un sonido tremendamente andaluz donde uno no sabe cuando está hablando con alguien si es de Cartagena o es de Málaga. Uh -huh. Efectivamente, nos pasa a, a muchos. Eh. Yes. Aún eh, estando en Cádiz, en Sevilla, en La Habana, uh -huh. eh, uh -huh. en Caracas, sí. en Santa Marta, en Cartagena, en Monpox, y sigue Río Magdalena arriba, Río, Río Cauca arriba, esto llega, en mi parecer, hasta la ciudad de Antioquia y a las poblaciones que fueron colonizadas por de Santa Fe Antioquia. Pongo por caso Urrao, San Jerónimo, Sopetrán, uh -huh. aún, aún cañas gordas. Eso es muy particular porque es que nosotros hablamos es. Decís que hasta ahí llega hacia Andaluz, que hasta, hasta allá, ahí que llega hasta ahí Andaluz. Se, se logra, es como una lengua se que se mete por el río Magdalena hasta Honda uh -huh. y se mete después por el río eh, Cauca hasta la ciudad de Antioquia. Uh -huh. ese, ese acento andaluz, sí, que es muy particular, con, con ciertas variantes, con ciertas debilidades, cierto, porque se va disolviendo y se va licuando. Ya cuando llega, por ejemplo, a Urrao, cierto. Uh -huh. eh, eso del lado de otro lado es que nosotros no hablamos español, nosotros hablamos español americano. Y eso lo tuvo muy claro don Andrés Bello y eso lo tuvo muy claro don Rufino. José José Cuerpo. Cuerpo. El, y, digamos, y se resistieron y, los españoles en un momento pero, a eso. No, y, no, y, pero, ni siquiera americano, colombiano, peruano, sí, argentino. Sí, no. sí, sí. sí, pero digamos antes que, a ver, eh, en la lengua hay por supuesto un mestizaje, ¿cierto? Hay también una, una suerte de encuentro cultural, así sea la que imponga el descubridor o el invasor, que imponga el español. Pero uh, según la procedencia, por ejemplo, de los españoles, uh -huh. eh, se canta, se habla de determinada manera, se tragan ciertas letras. Uh -huh. Según sea la influencia también de la mezcla con determinados negros, no es lo mismo el chocuano que el cartagenero, incluso no es lo mismo uh -huh. el, el acento cartagenero que, que el, el samario. samario, por decir algo, sí, sí, o el sí, barranquillero, sí. y mucho menos el de Cincelejo y Montería. Y, y esta gente desarrolla tanto el oído que es capaz de diferenciar allá. Tú eres cartagenero o cartagenero. Yo soy es, de Cartagena. Entonces, el, el barranquillero que sí. además no gusta mucho el acento sí. de sí. Cartagena. Y, sí, sí. Y, y, y entonces empieza una suerte también de pelea, y de discriminación claro. y de oposición. Eso es, eso es bello porque es parte de esa, de esa cultura. Eh, lo otro es que el, el aporte, cierto, el aporte de los indígenas y de los negros a la lengua española es inmenso, así que inconmensurable. Digamos, desde las palabras caribes, las palabras chichas, las palabras de los incas y de los aztecas y piense de los mayas. Piensen en la toponimia de los más de mil municipios colombianos, el 70%. Claro, y por eso Entonces, un pastuso tiene un acento distinto al, 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 al de Huila, a Lopita, por ejemplo. El, 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 es, la gente Pero en eso hay que, en eso hay que entender lo... una, una diferenciación. A ver. Hay una diferenciación, y es que el occidente colombiano fue descubierto, claro. conquistado y colonizado de sur a norte. Uh -huh. Entonces, este habladito, esta suavidad, este uso de los diminutivos, viene desde el Ecuador, entra a Nariño, entra al Cauca... Mm. Y llega hasta alguna parte del Valle del Cauca, casi hasta Buga, ¿cierto? De ahí, de ahí en adelante, de mm. Cartago en adelante, todo esto era selva, hasta llegar a Antioquia, esto era la montaña mm. y seguía la costa. Entonces, el occidente colombiano es un cuento y el oriente colombiano era otro cuento. Y tenga además el elemento indígena, el elemento caribe, mm. todo este laboratorio caribe, las relaciones de frontera con Venezuela, las relaciones de frontera con el Amazonas. Las relaciones de frontera con el Chocó, y para de contar, ¿verdad? que tenemos muchos acentos, y el muchos. Instituto Caro y Cuervo, desde el año cuarenta y pico, está haciendo investigaciones muy interesantes, que las publica en el Tesaurus uh, o en sus sí. libros comunes y corrientes, ¿cierto? Especialmente en el ALEC, este atlas maravilloso. Eh, han hecho unas investigaciones ¿verdad? que se pueden determinar en este país bueno, unas regiones sí, dialectales, claro, claro. ¿cierto? Muy definidas. Pero además de eso, eh, eh, estás hablando como si fueras muy español del todo, y resulta que Colombia no solamente habla español, sino que hay una serie uh -huh. de lenguas, de riquezas lingüísticas. Yo me acuerdo del señor eh, Serna, eh, Juan sí, Serna, Juan Manuel Serna, que es un, un gran investigador, además, un lingüista que estudió en Alemania aprendió alemán, pero también hizo un diccionario de todas las lenguas que se hablan aquí de los indígenas, sí. de los del Cauca, de los del Putumayo, del Amazonas. Mira que hay una, unas familias lingüísticas sí, diversas, Hay 65 lenguas. mira que eso es una maravilla. Hay 65 ¿no? lenguas hay hay indígenas algo, sí. en Colombia. Hay uh -huh. algo que, que marca también el acento, es lo que se llama los regiolectos. Uh -huh. Por ejemplo, en Antioquia es muy común todo lo que termina en hito Uno no sabe si la gente tiene algo o no tiene, porque es que es una finquita, unas vaquitas, <laughs> unas platicas, tienen como pesebres. Nadie se da una casa. Pero eso es más paisa. ¿Cierto? Yo no creo que, eso, que sea tanto. de del no, y pero, pero también sí. tiene que ver mucho con los amarrados, la avaricia, el paisa de ese no, preludero, cacharrero. Utiliza mucho el diminutivo también como una especie de mantra, sí. ¿cierto? Para protegerse de que la Dicen fortuna no se le vaya. no se le vaya. Que el no se le vaya la marquita, el marranito, ¿Y y la un platica. un polvito. Y el polvito. No, no, y además, pues aquí. Eh, hace parte de la forma de pensar cómo está la situación. Mala. No. <laughs> Esto okay. no, no tiene es una eso. forma de, hay de muchas, proteger. Hay muchas teorías, ya que hablamos <laughs> de los países, hay muchas teorías de, de por qué hablamos así. Unos hablan que, ahorita hablabas de los que venían de ¿de dónde? ¿En Cartagena? El, del El sur. Del sur. Y dicen en Antioquia que de, de Castilla y Aragón, supuestamente, mm. y que por eso puede ser, Ay, eso es que carrete. también por el cuento de... Y que Vasco, que Esos son esos sueños no. de unos pendejos. No, no. Son... Carreta. No, yo lo que creo con el acento antioqueño... Es la teoría, una, eh, una más. Sí, porque una, porque una de, las teorías muchas de por qué. muchas más una teorías. Más, a, ver, sí. a ver, ¿cuál? El primero, ese voceo que necesariamente es portugués es una forma de decir tú vosé y lo volvemos vos y se va a dar en Argentina en Uruguay en, de alguna forma en Colombia y en Costa Rica y ese, esa S nuestra que es un motorcito es un motor prendido eso se da cuenta cualquiera que no sea de acá sí, sí, sí. cierto pues nosotros somos <risa> <risa> que Es muy de los portugueses. Mire, Ahí sí. <laughs> no, esta pero, investigación, pero, pero, Creo que ahí en la mano tenés una claro. investigación sobre el uso del vos. De vuestra merced, vos y, y tú en, en, en América. Esto, por ejemplo, ya que mencionas ¿En vuestra merced, el vos y el tú. No, pero yo no creo tanto que sea portugués. Yo creo que, a ver, en, en, por ejemplo, aquí. ¿Quién usa el vos? En, en Valledupar usan el vos, en Costa Rica usan uh -huh. el vos. Sí, y en Antioquia el vos. Y es una suerte también, primero, de ahorrar palabras, pero uh -huh. también de crear una, una identidad y un modo de ser. Vos, te, aquí no decimos vos tenéis, vos tenés. Mira que ya hay una irrupción, me parece uh -huh. que una suerte de rebelión frente a esa. Cosa eso, española que todavía la usan en algunas que es, regiones de España, que es de vosotros, ¿cierto? Uh -huh. Es una deformación, lo mismo que en, 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 en Buenos Aires, los porteños, porque el resto de Argentina tampoco es que use el voceo, de pronto viene, claro, el portugués, pero, pero igual me parece que, que hay una, una suerte de, a ver, según los pueblos, si, si se rebelaron o no. Usan vuestra merced, vuestra, vuestra merced. Uh -huh. Su merced. Sometimiento, sumerced, sometimiento. Y hay, una, y hay un, un halo, digo yo, también de, de hipocresía y, y de, de, falsa, de falsa educación por un lado y de sometimiento. Y servilismo, de no me... servilismo y subordinación uh -huh. a, a, lo, a lo colonial. Mira que es que por eso le, me parece que la mentalidad colonial. También se, uh -huh. se alarga. Vamos a hacer en, un en, en la lengua. Vamos a, antes, primer, vamos a hacer un primer corte. Antes de y, eso y, Un sí. amigo mío corte. le decía a otro, a vos no te luce el tú. Y a, <laughs> no a, <laughs> ni, ni a tú te luce el vos. Acuérdense del yo y tú. Vamos a hacer un, un primer corte <laughs> y enseguida vamos a venir a hablar no solamente de acentos, sino de palabras propias, de palabras que hemos incorporado a nuestro hablar diario. Ya venimos en donde Lenguas Estamos en donde lenguas hablando de la forma en que el lenguaje ha ido cambiando desde que llegó con los españoles, eh, cómo fueron los diferentes acentos en las regiones y vamos a hablar un poco también de palabras propias, de cómo ahorita hablabas de, de lo que le aportó, lo que le aporta todavía al lenguaje español, las palabras propias de acá, los usos propios, hablemos un poco de, de eso y cómo se fue, digamos, eh, formando un español distinto. Con lo que había acá en, en América, como Memo ahorita, por paisaje, por animales, por eh, comida, por ese tipo de cosas, ¿cómo fue cambiando el español? A ver, yo creo que a ver, la gente que nace junto a una quebrada habla más duro, ¿cierto? Es una quebrada caudalosa. La gente que, que de los ríos también va, va adquiriendo una sonoridad propia de la musicalidad del río. Puede ser una interpretación medio, medio poética, o, pero también prosaica. Yo creo que. Eh, el sabio Calder, ¿cierto? Tan admirado en, en estos contornos, por, por muchas razones, él escribió un, un texto maravilloso que se llama De la influencia del clima en los seres organizados. Y yo sí. creo que la, la hipótesis que planteó, creo que Robert, no, Memo al principio, es válida. Porque no habla lo mismo el hombre de la montaña, que tiene otra suerte de, de, de climas y de temperaturas, que el de la costa, que es un ser más libre, que le llegaron más influjos, supongo uh -huh. yo, de muchas partes. Los puertos son maravillosos porque los puertos son, de, es una babel, un puerto es una babel. Por eso Cartagena, yo no sé por qué no ha dado más escritores, ¿cierto? O, o, o una sí, ciudad como, claro. como Buenaventura, mira que de Buenaventura llegan todas las lenguas y es lo que va a pasar en, en ciudades del sur como Buenos Aires, ¿cierto? Buenos Aires que tiene, yo creo que es una ciudad de Habla escritores de por eso, por las tantas lenguas, tantas gentes, tantas maneras, tantas entonaciones. Antioquia, por ejemplo, los de Santa Fe de Antioquia tienen un tonito y un cantadito muy distinto a los de Bello, a los de Medellín, a los de Itagüí. Mm. Incluso a los, a los, de Bello incluso a los del nordeste. <laughs> los, de los de Bello, porque es una ciudad de, 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 inmigrantes. de llegó, inmigrantes. Llegaron alemanes nazis, llegaron polacos y llegó de todas, ¿Y los partes, de todas partes. Por, y los hospitaletas. <laughs> del, del sur de Italia. De ¿Hay, lo interesante, hay lo interesante <laughs> de todas no, no, maneras. Pero ahí hay algo que, es, que se acaba de tocar que es importante. El tono depende de la conciencia de libertad o de servilismo que tenga la persona. Sí, claro. De hecho, eh, cuando la gente es muy extrovertida y habla tranquilamente, está significando pues, que está en estado de libertad. Pero cuando uh -huh. habla pasito, uh -huh. es más, es que uno ha visto que si uno habla duro acá, ¿por qué te, te estás enojando? <laughs> no, es que no me estás oyendo, querido. Tuve que subir <laughs> el tono. Uh -huh. ¿Cierto? Y ahí viene una cosa muy importante en Colombia. Porque eh, en Colombia se ha movido mucha hipocresía, mm. uh -huh. en especial en las partes andinas. Sí, las partes más frías, sí. ¿cierto? Las partes uh -huh. más frías. Y eso ha hecho que el tono se maneje de otra manera, que las palabras se canten y que se utiliza todo tipo de eufemismos para decir las cosas. Uh -huh. A veces hablar claro es un problema. Piensa Ajá. uno en lo que decía Carrasquilla cuando fue a Bogotá, ¿no? Que era un poco la, la burla a los bogotanos a su manera de hablar, a su ceremonia permanente. Y por su, eso se vino, dijo. Sí, a su mentira. Yo me voy a Antioquia a ¿Sí? veces me encuentro, ¿no? Ajá. Hablando del tono, un hombre en Fredonia, al sur de Medellín, mató a otro que era un tipo muy querido en el pueblo y la gente casi lo masacra. El proceso lo tuvieron que traer a Medellín y le dijo: usted lo mató por un hijo de putazo y dijo no <laughs> porque... yo no lo maté porque me dijo hijo de puta yo lo maté fue por el tonito por el tonito <laughs> claro por el tonito a, pro, a, a propósito de la palabra hijo de puta pues me despierto Roberto Luis porque en el Quijote que es la, una obra fundacional indudablemente del castellano y de nuestra lengua en que tenemos muchas palabras en antioquia todavía del siglo de oro español hay un elogio de la palabra hijo de puta o hijo de puta según porque a Sancho se acuerda cuando el caballero del... El, el caballero, no, el, 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 el muchacho que también es el escudero del, del, del Verde Gabán se reúne con Sancho Panza a sí. hablar del vino y que tiene una, una, unos odres de vino ahí y, 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 y empieza a, a hablar de la palabra hijo de puta. Y es por el tono, puede ser. El tono es injurioso, ofensivo. O por el contrario sirve para elogiar. Mira que lindísimo ese diálogo entre Sancho Panza y el otro escudero, hablando de esa palabra que es tan antioqueña, no, tan posteña. Es que eso tan de nuestra lengua y de todas las lenguas a asumidas. Ahí hay una cosa muy, muy interesante, es que alguien dice es que este es un hijo de perra muy querido, lo insulta y lo quiere, el... y lo quiere. Claro. Pero vea, ustedes que están tan groseros, <laughs> muy boquismosos, tan boquisusios, sí. tan miedosa. O hombre, hay una cosa que a mí me llama la atención en Medellín y es la capacidad que tiene alguien de utilizar de cinco palabras cuatro vulgaridades. Sí. <laughs> sí, sí. Esto, que es si una no son forma las cinco que, que me está pues A ver, hombre, es que hay demasiadas palabras para usar. No, nos quedamos en las mismas. Uh -huh. Nos rematamos con esas palabras Somos e incluso les damos uh -huh. un uso rarísimo. Uh -huh. Porque hombre, qué berraquera que no esa fiesta, fiesta que estuvo la de raquera. Uh -huh. <laughs> Y son capaces de decir, eso está horrible de bonito. Sí, sí, eso claro. también es de aquí. Es que Pero está, está para matarlo, esto, le dicen o muchachitos, es que está para matarlo, está para comérselo. <laughs> lo interesante de todo esto es, que, es que desde temprano hubo una ruptura uh -huh. aquí, con la famosa <laughs> lengua española. Castellana primero y española después. Una ruptura muy temprana. Y parte de eso tuvo que ver con los misioneros. Los misioneros, para con poder convencer a los indígenas de que había unos dioses europeos, unos cristos europeos, unos santos europeos, unos milagros europeos, uh -huh. tuvieron que aprender las lenguas <coughs> indígenas. Y los indígenas aprendieron un poco uh -huh. la lengua de los misioneros. Uh -huh. Entonces ahí se da un mestizaje importantísimo y comienzan a surgir los acentos, además de aquel otro fenómeno de la conquista en ambos sentidos, sur-norte el occidente, el occidente mm. y norte sur el oriente colombiano entonces los acentos van a ser distintos hay una sí, suavidad hay un dalo, cantadito pero, y hay acentos más fuertes como sí, en, en, en el caribe pero también hay palabras que como no existían en español o en castellano realmente uh -huh. porque el español es una imposición franquista uh -huh. cierto sí sí sí, eso sí es bueno. claro eh, eh, que no existían en castellano se eh, entran y permean esa lengua. Cancha es una palabra. Cancha es quichua. quichua. ¿No? Mm, ¿Cómo no? Arepa. También. Y venezolana. Gacimba. Eh, empezamos a, a ver una cantidad de palabras: claro. boío, canoa. Aguacate, cacao. Aguacate, todo eso. tomate. Ya hay estudios, hay estudios cacao. modernos. Sobre cuáles son los americanismos, uh. digamos, en un escritor. En un historiador, en un cronista del siglo XVII, como Fray Pedro Simón. Mm -hmm. Hay estudios específicos no? sobre eso, sobre Poma no, de Ayala, en el Perú. Incluso sí. sonidos tan complicados como ATL. Ah, sí. Yo soy capaz de decir tlatletli, Trum, Bayón En español, español. botó todas las muelas de una vez. <laughs> no, no es, que es capaz, son... por eso dice atlántico, atleta. Es curioso. es Es curioso escuchar un comentario entre, entre estos señores que comentan deportes en España. Dicen el atlético. El, claro. el atlético, ¿cierto? Sí. Eh, dicen el, el atlántico. Por ejemplo, no pronuncian tlatelolco, eso lo pueden decir, no mexicanos. Claro, pero los, heredamos, los, heredamos eso. Heredamos eso de, el, de, el, de las el, culturas eh, aztecas. Esa, ese sonido no? traduce, Dejan Dejan dientes podridos ahí el día uh -huh. que apenas uh -huh. deciden eh, Ese tlatelolco. sonido en náhuatl traduce no? agua. Agua, sí. Uh -huh. Agua, por eso los toltecas son los pueblos del agua. Pero volviendo con la forma nuestra, con todos estos regiolectos, también vamos creando formas de nombrar muy propias. Uh -huh. uh -huh. Uno ve, por ejemplo, otro día una, está ahí en una cabeza, te presento a mi amita, sí, ¿cierto? A la abuelita mm. y mi apito. ¿Y mi apita, Sí. Y mi apito. Y empezamos. Hacer unos juegos que llevan a que alguien que habla español en otra parte no lo va a entender. Uh -huh. Para nada. Usted es capaz de entender a gente del palenque de San Basilio y estamos en Colombia. No, es a que, mí me eh, da mucha dificultad. No, ni los negros de Basurto en Cartagena cuando están entre ellos mismos conversando acerca de cualquier cosa, de fútbol o de lo que sea, de mujeres. Claro. No les entiende uno, entre sí, ellos mire, se entienden, es imposible uno entrar en esa conversación. Eso es una maravilla. Porque es una maravilla. Mira, Javier Echeverri. no entiende, por ejemplo, a, a, a mucha gente de los llanos orientales. Claro. ¿Vas a hablar del escritor, de escritor Echeverri? Ja eh, Javier Echeverri sí. Restrepo, en, una, en un trabajo maravilloso que se llama El camino del Caimán, eh, captó. Creo que más de mil africanismos en la lengua cotidiana del chocó, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. en lo cotidiano, para nombrar una sopa, para una forma de lavar, una muchacha en tal posición. Todo eso tiene su propia palabra. Uh -huh. Y cómo se conserva ahí. Las ah. distintas acepciones, don, don Rufino José Cuervo, tan maravilloso uh -huh. él. En 1867 en Bogotá alcanzó a publicar una investigación que llevaba como 20 años, precisamente que la había hecho porque tenía un negocio de fábrica de cerveza pues... y él iba a vender la cerveza a las distintas tiendas y a los distintos pueblos y con los distintos clientes y escuchó cómo hablaban en esa sabana uh -huh. de Cundinamarca sí. y Boyacá. Y escribió un libro estupendo que se lo recomiendo a todos ustedes que se llama Apuntaciones Críticas. Sobre el, el lenguaje bogotán, uh -huh. que no es solamente sobre el lenguaje bogotano, esto es aplicable a todo lo que se llamaba entonces la nueva, la nueva Granada. Eso, eso es bien interesante, es recomendable porque es todo lo opuesto a ese otro español que nos quiso imponer, don Miguel Antonio Caro, cierto, que teníamos que hablar con todos los derivados del griego, del latín. Mm. Y del castellano. Listo, vamos a hacer un corte diciendo que también montaron la cervecería aquí en Medellín en un momento y tenían su local por, por buenos Aires, Cervecería los, Cuervo. los Cuervos. Los Cuervos. Y sí. vamos a hablar ahorita un poco, no ya no de acento, sino del parlache. Sí, de sí. algo nuevo, de algo que ha surgido en los bordes, en los márgenes, en las cárceles. Ya venimos, estamos hablando en donde lenguas sobre cómo hablamos. <music> Seguimos en Don de Lenguas, vamos a hablar un poco del de parlache, hemos hablado de acentos y de influencias y de tonos regionales, del tonito que da para mucho. Ahora vamos a hablar un poco de, de las palabras que en el urbano se empiezan a, a deformar como un juego de, de amigos. Ya el parlache usted lo busca en la RAE y lo encuentra como una palabra que está registrada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y vamos a hablar un poco de, de la importancia que tomó eso en los últimos, creo yo, 40 años, sí. 30, 35 años. Sí, sí, dale, Pascual, dale. No, antes de, de hablar del parlache, que me, me parece <laughs> extraordinario, no, es, es que eh, uno se pregunta: ¿el lenguaje será clasista? ¿El lenguaje será propiedad colectiva de todos? Porque las élites en un momento son las que usaban eufemismos, maneras, sí, maneras sí, claro. unas imposturas que el pueblo jamás <laughs> usa. Y de, de Don Andrés Bello, que creo que fue el primer filólogo y gramático de América Latina, que nos aportó una serie de cosas, por ejemplo, sobre la I la y y la i latina y cómo se usaba eso según las clases sociales la G y la J. hasta llegar uh -huh. llegar por ejemplo a la cosa popular es decir las academias las academias de la lengua están mandadas a recoger si no obedecen a la voz del pueblo si no obedecen uh -huh. a la creatividad que tiene la gente es que, para bueno, hablar han ido para a crear eso, ¿no? palabras tenemos un gran filólogo ¿no? yo admiro mucho a Tomás Carrasquilla porque, porque es un rastreador y un, y un archivero del oral y del de uh -huh. de antioqueño y, 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 no, y nos da palabras que es todavía que... no se han perdido ojo y entonces aparecen esas palabras que ahora les dicen parlache pero que son palabras que tienen que ver también con, con el contrapoder cierto con la el, el a ver el gramático es un moralista partamos de eso el mm -hmm. gramático es alguien conservador cierto como Marco Fiel Suárez que además un gran gramático, un godo tremendo en, en todo. Miguel los Antonio La gente es liberal en, en la lengua, la gente tiene una capacidad de crear y adaptar palabras, y ahí es donde viene lo del parlache, que el nombre se debe a unos. Me acuerdo que hicimos una vez unas una entrevistas a esos dos profesores de la, de la UDA, Luz Estela sí, y, y José Ignacio, que sacaron el diccionario. El diccionario de parlache, además del el, el, el parlar en el parche, ¿cierto?, que es sí. un encuentro así como el parlache, sí, que sí, fue un sí, estudiante sí. el que les dio el nombre, pero mm. eso tiene un, unos antecedentes maravillosos en Antioquia que vienen del tango, de una cosa que se llamaba el lunfardo, que uno lo encuentra ya en el Quijote, Llamo. porque no es, tampoco, no es tampoco de Buenos Aires, mm. ¿cierto?, mm. en el Quijote ya está el lunfardo, pero también, lumfardo, por ejemplo, ¿no? en el moro, en el moro de su, de su gran amigo Marroquín, ¿cierto?, Marroquín, uh -huh. y hay cosas que, que, en, que son del lunfardo sureño y están ahí metidas. ¿Sí? Y la gente, mira, que es maravilloso, porque dicen, no, déjame eso es... Un, hablar, un, déjame un, hablar, a Memus. Sí, no, pero es para, para <laughs> tener un lenguaje de marihuaneros, un lenguaje de la clase baja, de las castas bajas, como tratando también desde una élite de opacar la creatividad de ese lenguaje que para algunos como no, 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 delepiane no Dele mira delepiane fue un, un, un instructor y un abogado del siglo XIX en Argentina y saca el lenguaje de ahí las reglas son imposibles porque termina, ha terminado antes imponiéndose ese claro. lenguaje que es carcelario que es de la ah, esquina que, que es volumen ha terminado imponiéndose y así y, y, no, y, y ha claro corrido por todo el mundo y cuando la literatura el teatro el periodismo los incluye entonces ya les da un estatus ojo con eso a ver, no hay algo que es importante con lo que se ha dicho. Primero, todas las academias son un freno a la dinámica del lenguaje. Uh -huh. El lenguaje es completamente dinámico. Uh -huh. Uno ve, por ejemplo, cómo el inglés norteamericano es una de las lenguas más dinámicas que hay en este momento en el mundo y carece de academia de la lengua. Uh -huh. Allá simplemente hay diccionarios que compran palabras. ¿Cómo no? Mándeme una palabra, defínamela y dígame dónde la están hablando. Uh -huh. Y se la pago. ¿Cierto? Uh -huh. Y lo mismo pasa con la lengua alemana. Tampoco hay academia okay. de la lengua alemana. Hermano, hay un diccionario de ahí quiera. Hay una cosa que llama duden, donde le dicen uh -huh. escritura correcta, palabras extranjeras, palabras tradicionales, y donde van incluyendo palabras a la medida en que se dan. Ahora, ese parlache no necesariamente tiene que ser marginal. Uh -huh. Mire, por ejemplo, todo el parlache que se ha ido creando a través de la tecnología, de la claro. informática. Claro. Y aquí uh -huh. se pegan en una enredada que se puede decir chatear o no. Toda acción uh -huh. es un verbo. Uh -huh. Y la acción de entrar en un chat es chatear. Sí, pero hay una, bueno. hay una diferencia ahí: es que en lo tecnológico te lo da la misma palabra inglesa, digamos. Ajá. En, el, en, el, en, el, no en el parlache es una deformación, yo creo ah, que no, tiene claro. más, más imaginación, más casi que volver. Es un o, juego al revés, es una cosa más, la, más juguetona o, o, como, que, que o, esa que decís, que es una adaptación. O ¿Cómo, se, o cómo se permea la lengua local por una mayoría que ingresa a utilizar otro elemento que de pronto es más claro? Cuando la gente ya no tiene claras las palabras... Hay que volver a crear frases. Una palabra como seducir, uh -huh. mucha gente ni sabe qué es eso, otro dice echar los perros. Uh -huh. Echar los perros, tres palabras. Bueno, para... entonces, ya, se dice, ya se dice los carros. Ah, sí, los carros o los carros, los carros, por eso. Es saca corriendo. Entonces, pues... con este cuento del parlache, hay que, hay que entender entonces, primero que es un fenómeno urbano. Uh -huh. sí. segundo que es moderno tercero que es de los jóvenes y cuarto que ahorra como en toda uh -huh. lengua no nos asustemos del parlache amigos televidentes las no, no. lenguas ahorra todas son o alarga. ahorra, mire usted gonorrea, usted no. es Be. un gonorrea Be. cuando usted a alguien le dice que es un gonorrea usted, usted, es un está a, usted está ahorrándose una cantidad de definiciones <laughs> no, una cantidad en, de pensamientos y se ahorra porque ya le dicen nea ya tiene su abreviatura, sí. cierto su apoco. No, no, pero uh -huh. mira, primero que todo de moderno no tiene nada. Eso es, siempre se ha hablado de las lenguas de germanías. Claro. claro ¿eh? Y eso aparece de uh -huh. mucho antes de Cervantes, las lenguas que traían los soldados. claro. Sí, claro. Y como estos soldados ingresaban uh -huh. esos términos en los sitios donde acampaban, en las ciudades donde se uh -huh. quedaban, después las mismas lenguas carcelarias. La lengua lenguaje de los marineros. Sí, el IMPEC tiene un diccionario que sacó hace más o menos dos, tres uh -huh. años sobre jerga en las cárceles colombianas. Y si usted va a mirar los términos y, y hablamos, sí, sí, hemos ido claro. acogiendo, hablamos muy es parecido. En la picota leído, nos entienden. Además, no sé porque... si ustedes han leído expedientes eh, en los juzgados. En, en la Universidad Nacional hay un archivo judicial que viene del siglo XVIII. Entonces sí, no. indagaban uh -huh. a las distintas personas, hombres, mujeres, uh -huh. etcétera, y cada uno iba hablando con su lenguaje natural, vivo. Y uno, mirando desde hoy, 200 años después, nota que es que todas estas lenguas son cambiantes, claro. están vivas, hoy se, se enriquecen, se anulan o renacen, como por ejemplo eso que ustedes La están Jorge llamando Jorge Borda, el, pa el parlache, espérate, ¿Por? el parlache además, mm, el, el parlache antioqueño, llamémoslo así, pues tiene buena parte. Yo no sé cuántas palabras ahora que viene del del del, lunfardo, del sur del continente, ¿cierto? Por ejemplo la, la palabra tombo que ni siquiera botón. pues que es, es es de por allá el botón, botón el botón el policía con su uniforme elegantísimo impecable en, en, mm -hmm. en, en en Buenos Aires, con toda esa botonería, y entonces usan una cosa que se llama alzbesre, que aquí la vamos uh -huh. a adoptar, es hablar al revés, que también se usa en las cárceles, en el lenguaje críptico de ciertas galladas sí. o que ahora llaman combos. Pues eso y es lindo. y esas, eso es claro. bellísimo, claro. Entonces, el botón, mira el tango, cómo incluye el botón en muchos tangos, cómo okay. Roberto Ar, un, un gran cronista y escritor, coge todas esas palabras del lunfardo y las incorpora también. A, a, a los relatos Ahora, de. Y aquí que se vuelven apellidos. Y aquí, por ejemplo, palabra, amurar, Mira, amur, ¿cuál? Pebeta, amurado. que me amuraste en lo mejor de mi vida. Y amurar aquí ya tiene otros términos en, en, en los barrios, en los el parques. Es, no, el no, amurado, horrible, río, horrible, claro. Había y, había y, un... y para terminar, no, lo de la palabra gonorrea es que es muy interesante porque yo, yo me acuerdo haber eh, muy leído. Dolorosa. No, y mira, Oloroso, es la palabra, no, pero les voy a decir, dentro de la hipocresía antioqueña y sobre todo medellinense en los años 30 y 40 del, del siglo 20 irrumpen muchas zonas de tolerancia, de prostitución, y no había todavía la cosa del gran fleming, la penicilina no existía, y entonces las muchachas se, se, se echaban o limón, bueno, y si te ¿Y pegaban... Una gonorrea o un. Permanganato de potasio. O permanganato. Es sí, Jorge Franco en su libro, el, el, el de Brando, dice todo eso. Mira, que, que la el palabra azul, gonorrea ¿no? se decía en secreto: Tengo una gonorrea, tener una gonorrea. Y de pronto en los años 70, más bien los 80, se irrumpe como un insulto o también como una forma de elogio, porque hay este gonorrea, ve como. Todo eso sí. mira, es, es, sí, pero es mira, maravilloso no. y tiene Momente. que ver con el vamos parlache. Vamos a hacer, vamos a hacer un corte, otro corte. Vamos a hacer un corte y enseguida hablamos ah. un poquito de eso en la literatura también. Ahorita claro, sí, sí, sí. cómo llegar a la literatura. Hablamos un poco también del cine y de la vendedora sí, y demás. Por supuesto. Estamos hablando en donde lenguas de parlache, de unas palabras impronunciables que ha repetido Reinaldo. Ya venimos en donde lenguas. en Donde Lenguas, vamos a hablar de cómo el parrache eh, ha terminado también en la literatura, ha terminado también en el cine y cómo no sé si de ahí adquirió un momento protagonismo, más protagonismo, más importancia, porque desde, desde siempre se ha hablado distinto en la calle, que en la casa, en la esquina, que, que en el atrio, eh, pero un momento, no sé, después de No Nacimos Pa' Semilla, después de Rodrigo D., e, después de La Vendedora y demás, eso adquirió como un un, no sé si un estatus especial, pero sí un interés y una mirada por parte de, de la gente especial y se empezó a incorporar en, en como terminamos hablando todos. A ver, sí, es indiscutible que los medios de comunicación y el cine especialmente mm -hmm. es el que más palabras le aporta a la, a la mayoría del pueblo. Eh, de hecho, Cantinflas hizo una tarea con el parlache sí. espectacular. Mm. El y aquí chavo, Montecristo, ¿no? El chavo del ocho. Pero hay algo que me parece a mí, y es que el parlache es un, un, como un movimiento lingual que desaparece fácilmente. Uh -huh. Eduardo Salamé aborda. Tiene, decía, tiene, un, tiene yo, una duración reducida, va, va, va moviendo la, la tombola se mueve muy rápido. Sí, Exacto, sí, eh, perdón, Jorge Salamea aborda al hablar de, de Carrasquilla, que decía es el mejor novelista que ha producido Colombia, porque sus personajes hablan cómo debía hablar un personaje. O sea, no son no, no son frases impostadas. Uh -huh. Y cuando uno ve todo eso de Carrasquilla, es un parlache. Sí, sí, claro. Es un parlache que hace una gran carrera y de repente desaparece. Uh -huh. Casi que hay que ser ya un especialista para saber qué quiere decir. Para descifrar. Para descifrar uh -huh. A los que personajes. es un tun Cierto, va <laughs> por el estilo. Entonces, es, es, estos parlaches dependen en primera medida de que tengan un poeta o no el parlache en Medellín tiene Varias un hombre maravilloso que es Elis Ramírez uh -huh. Uh -huh. y como Elis Ramírez a través de sus poesías prácticamente va a entrar a, en el mundo del parlache el que tanto analiza Víctor Villa cuando narra la formación del barrio Castilla de los barrios que se van dando alrededor del barrio Castilla esas Palabras que traen los fundadores uh -huh. de esos barrios que vienen de uh -huh. otros lugares y que, como decía Spitaleta, empiezan a mezclarlos con términos de tango, con términos, eh, con formas al revés de decir las uh -huh. cosas, o con eso que uno practicaba cuando estaba chiquito, ¿cierto? Eh, chivachi, mochiachi, coco... ¿cierto? También también una, claro, 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 el el, 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 habla el, el ríglico también, el la ciudad, de, ¿no? de Cortázar. El ríglico de Cortázar, claro. <laughs> Entonces, eh, y, lo, y aparece el cine. Claro. El Ajá. cine ha sido fundamental. Yo creo que si se habla aquí de, de la promoción del parlache, se le debe en buena medida a Víctor Gaviria. Sí, sí claro. Pero, pero antes había un, un, un tipo aquí que, que, que sacó un libro, yo no recuerdo el autor, pero el libro se llamaba Bacano Llave, ¿se acuerda? Ah, Bacano Llave. Bacano Llave, claro. que, eh, pero es para decir que esas muchas palabras sí son muy efímeras Aquí la gente hablaba en los 50, el camán de tener vento, ¿cierto? A, sí, a lo sí. lunfardo, lo, lo que es dinero, uh -huh. tener plata, tener la guita. Y ya la palabra vento no la usa en el parlache. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. no, pal que palabras el... como, como bareto, el mira que el bareto que era el, 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 el cacho, que ahora le dicen el porro, ¿cierto? Uh -huh. el bareto. Eso mm. ya nadie lo usa. No, pero el, 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 el hombre el a ha subsistido. Era el, subsistido ¿no? La viga, ¿cierto? La viga. El hombre ya nadie dice viga para referirse a un. Viga era más bien una, una, una cosa que tenía que ver en con, con el En el, el parlache es urbano, urbano moderno sí. y efímero. Sí, sí, o sea, es, es prácticamente efímero. una moda. Es. Pues y como moda, pasa rápidamente. Es un movimiento de sociedad, ya. pero no es pero, un pero movimiento de no es que, Pero no es que pase. No es un movimiento de no es que, sociedad. Son reemplazados. No es que pase no, el parlache. No es que se reemplazan las palabras. Se reemplazan las palabras. No desaparecen. El juego el estará siempre ahí. Porque y incluso es que puede crecer. Sí. Que es lo que detecta y defiende. Ya, sí, ya es como bello, hablan no en, es bello, en, en, en Rodrigo don, de en No Futuro, fin, no ya fin, no, no hablan los pelados aquí, ni en, ni en el libro de Salazar de No Nacimos Pasemilla. Muchas de esas palabras que se utilizan sí. ya están fuera de foco y aparecen otras sí. para reemplazar esas o, no, o nuevas palabras. No, para cada dar vez más rápido, pues indiscutiblemente. Uh -huh. y, porque, y lo otro es el, el, el chat. Este asunto ah, del sí, teléfono, claro. también empieza a, a modificar no sí, sí, solamente claro. la manera de escribir, sino también un poco la manera claro, de hablar. Es que de decía un profesor mm. de la Bolivariana, Gildardo Lotero, mm -hmm. que ya los muchachos son eh, bilingües en su propio idioma. <risa> <risa> Hablan de una manera, escriben de otra, sí, sí, sí. ¿cierto? Y ahí se va dando fo muchas formas del parlache. Mm -hmm. A mí me gusta mucho que, que el cuento del ahorro de palabras mm. y aún de ideas, ¿cierto?, con el uso de, de Gonorrea, pero hay una que me gusta más, Pelle. Claro, y que es muy dice vieja. Pe, Y se dice pellesudo y se dice no sé qué. Que Ahora cuando las tías y las mamás de nosotros empezaron a, baja, a viajar a Miami, mm. empezaron fue a pronunciar Miami. ¿Cierto? Claro. Y se mayamizaron las cosas sí. y sí. la moda, el vestido, la sociedad, la comida, se mayamizó. Mira, la palabra no, pues cucho, que... la palabra cucho, que y yo me acuerdo que en los <laughs> 60, cuando yo estaba en la escuela a don Alfonso Monsalve, un buen profesor, le decíamos el cucho, esa palabra no existía. Ahora el cucho uh -huh. ya los peladitos se dicen entre sí cucho. Antes era para decirle sí. a alguien viejo, ¿cierto? Ese cucho. Uh -huh. Y según la tonalidad también y también la tonalidad indica oh, pues. si es afectuosa la palabra cucho ah. o es una suerte no, de No, no, y, la, y las malas pronunciaciones, pues que eso se lo heredamos los españoles. También, que para <laughs> <Sí>. decir <laughs> Mientras los mexicanos decían malixín, claro. ellos decían la malinche. malinche ¿sí? o sea, y ahí es donde viene lo de Miami y eso, porque yo me acuerdo el merengue a pambichao, mm. y es de palm beach. beach. <laughs> Imagínese, oh, nosotros oh, en Antioquia oh, mismo decimos oh. caballo. Pero si vas a Popayán, te dicen caballo. 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 Pero la, la Elche la la ya ha desaparecido en muchas regiones. ya nadie sí, sí. Se... Los, ah. el, el blanquerío de Popayán Exacto. todavía, todavía la lo usa. Sí, y sí. nuestras también, un poco. A, hablar de nuestras influencias, ¿no? Más cercana, mirando mucho hacia el norte. Sí, porque sí, si no a sí, Brasil, claro. uno va a Argentina, uno ve que ellos no están mirando tanto hacia el norte como estamos mirando nosotros, que va cambiando también la claro, manera pero es de, que, por de por hablar. por ejemplo, aquí es muy común este man. Claro. Sí, Pero entonces Víctor Villa dice que este man no es tanto el, un anglicismo, una influencia del inglés, sino que es, eh, acuerde qué cosas, por aféresis o por apócope, y entonces, hermano, mano, man, dice él. Yo creo que es más bien, uh -huh. más bien del inglés, ¿cierto? Sí, porque sí. mira que los costeños, de los sí, barranquilleros, sí, sí, porque los porque este man. Y, 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 y el viejo men, también dice Y el viejo, ah, viejo men. No, yo, yo no creo tanto en la del gran es que Víctor yo Villa, sino de, en la En la en barranquilla, otra. ajá, de lo de Armán. Es que a veces se estudia tanto el parlache que se deforma también. Sí, sí, claro, <laughs> las teorías un poco. Sí. Ah, Ahora, el extraño. hecho es que ah. los parlaches, de todas maneras, son los que están midiendo la, lo que se mueve en el fondo. ¿Sí? O sea, un parlache no es una lengua que pasa desapercibida. Ahí está, se está narrando una forma social, una forma de percibir el mundo. No? Y de alguna manera los miedos y temores del que maneja esa lengua. Es que primero está la lengua y después está la gramática. Claro. ¿Qué? Sí, sí. sí. Primero la lengua, la lengua es mucho sí. más antigua y, y más sí, viva. Claro. La gramática es prácticamente Pero, pero es una maravilla, los muchachos, por ejemplo, como, como en esas expresiones artísticas de los barrios de la Comuna 13, mm -hmm. de Manrique, de Aranjuez, el hip hop, toda sí. es una, una suerte de exploración con palabras nuevas, sí. ¿cierto? Po han, tienen puesto, poesía. han puesto últimamente a un enfrentamiento que me parece interesante, los trovadores contra los raperos. Ah, eh, sí, exactamente claro. entonces eso, que, eso, que eso, da... eso, eso tiene que dar lugar también a obras artísticas a la pintura los grafitis los no sé qué eso es una cosa muy dinámica y que hay que explorar con, con, con mucho rigor y seriedad a mí me parece muy atractivo que una ciudad tenga un poco de palabras nuevas cierto y que sean los periodistas los teatreros los cineastas uh -huh. que se encarguen de llevar eso a, a, a las artes porque si no se mueren rápido se mueren rápido las palabras, si, no hay, ve, si, no el, si el arte usted no Usted ve en las... Medellín, es, es muy fácil encontrar, usted, ve el parque, usted va al Parque Berrío y encuentra los, los surrungueros ahí, y encuentra un ambiente absolutamente campesino, sí, un ambiente sí, claro, con, con unas palabras de hace 50 muy, años, sí. de hace 60 años y sube un poquito a los barrios y encuentra un lenguaje ya de los raperos absolutamente Exacto. distinto, o sea que ahí, ahí medio estamos en ese, en ese laboratorio permanente que es, que es el lenguaje. Bueno, yo creo que con esto dejamos eh, Donde Lenguas por hoy. Hablamos un poco dejamos de parlache, fly, pues. hablamos un poco de, de acentos, despidamos el rollo. Eh, volvemos el próximo lunes. Esto fue Donde Lenguas, hablando de acentos y parlache en Colombia.